Bien, pues yo me llamo Malik Tahrshaoush, soy franco-argelino, ya residente en México desde hace bastante años, y pues me especialicé en el estudio de las sociedades latinoamericanas en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, en la Sorbona 3, ¿no? En la Nueva Sorbona, París 3, y inicialmente trabajaba y sigo trabajando a veces sobre temas de religión y política, religión y movimientos sociales y políticos, y en particular realicé mi tesis doctoral sobre la teología de la liberación en América Latina y escribí mucho sobre ese tema y otros temas anexos que tengan que ver con sociología de las religiones y sociología política, pero en el ámbito no religioso. Y posteriormente, cuando precisamente llegué aquí en el Instituto, ¿no? Histórico, de Investigaciones Histórico-Sociales, empecé a trabajar sobre el tema de élites políticas regionales, desde luego específicamente la élite política veracruzana, pero también colaborando con algunos colegas en torno a relación entre cambio político, representación política y movimientos sociales, acción colectiva, ¿no? Entre otros temas, porque también pues desarrollo distintos temas de teoría social y política que tengan que ver con mi docencia y con la asesoría de tesis y otras actividades, ¿no? O sea, eso básicamente para presentarme, ¿no? Entonces yo llegué en el instituto en agosto del 2009. Ya había colaborado con algunos colegas del instituto anteriormente en proyectos, pero es cuando ya realmente me vinculo laboralmente con el instituto. Y pues me incorporo a las actividades, ¿no? De aquí, desarrollando precisamente esas investigaciones sobre temas de élite, ¿no? Si hay una constante que es la élite, élite religiosa, élite intelectual, en el caso de la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? Porque trabajaba más ese aspecto, y élite política en el caso de esas investigaciones. Mi experiencia en el instituto ha sido excelente, ¿no? He tenido buenas interacciones, ha habido momentos de debate académicos importantes. Precisamente cuando yo llegué coincidí con el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución y desarrollamos toda una serie de actividades, ¿no? En torno a esas celebraciones. Más que celebración, reflexión, de hecho, me acuerdo de un coloquio muy importante que se organizó en el 2010 sobre el tema de revoluciones, donde vinieron muchos representantes de la microhistoria italiana y de ese tipo de enfoque. Y entonces ha habido bastantes espacios de debate, de interacción, de colaboración, que han sido muy gratos, ¿no? Ya pues voy por 13 años aquí en el instituto, ya formo parte de la casa, digamos, ya soy de aquí, ¿no? Pues es un placer formar parte de esa institución, formar parte de esa comunidad académica. Es un placer estar aquí cuando son los 50 años. Tengo un pensamiento para algunos de los colegas que conocí cuando llegué, con quienes interactué, trabajé e incluso socialicé durante varios años y que ya no están con nosotros, ¿no? Pienso en varios de ellos que fallecieron, ¿no? Algunos recientemente, ¿no? Y creo que es también esos 50 años, además, pues, ¿no? De presentarse uno, de dar cuenta de lo que se realiza aquí y también de cómo se siente aquí. Es importante pues aprovechar esas celebraciones para recordar todos los que han contribuido, ¿no? A la consolidación de ese instituto y tener un pensamiento por ellos cuando ya no están y nosotros estamos celebrando de lo que ellos formaron parte.